Hola, muy buenos días a todos los que nos están viendo a través de TV de GES. Estamos el día de hoy con la Escuela Secundaria Técnica 75 para ver nuestro programa de taller de creación literaria. Y con uno de los temas de creatividad literaria y con uno de los temas quizás más llenos de producción, creatividad, que es la poesía. Quisiéramos poner la primera de las imágenes que mandamos, por favor, para que sepamos que hoy vamos a hablar de poesía y tenemos a personas, alumnos, lo cual debe de enorgullecernos muchísimo, que nuestros chicos trabajan y trabajan la poesía desde hace muchos años atrás. Les mencionaba, vamos a hablar de poesía. Y la poesía, la siguiente, por favor, quizás una de las frases más interesantes relacionadas con esto es de un poeta muy conocido, Jorge Luis Borges, que nos dice que es algo que siempre está ahí acechando a la vuelta de la esquina. La poesía es la vida misma contada con nuestras propias palabras, nuestra propia percepción, nuestra propia emoción. Y como es una idea muy interesante acerca de lo que podemos hacer en las escuelas con la poesía y con esta idea de creatividad, de taller hacia la poesía, pues vamos a empezar, la vamos a dividir el programa de hoy en dos partes. En la primera vamos a hablar cómo los maestros de español en la escuela meten la idea de poemas hacia la materia y por otra parte algo que tenemos instaurado en la escuela, que es un taller de acción poética. La siguiente, por favor. Octavio Paz tiene por ahí un poema donde él va hablando acerca de todo lo que es la poesía para él como poeta. El pensar que está ahí y cuando es palpable la poesía puede volver a cambiarse, porque todo el tiempo lo podemos ir creando. Dentro de la poesía, obviamente, la creatividad y el hecho de que lo que yo haya escrito pueda verlo otra persona con su propia versión de su historia, esa es la creatividad que se debe ver a la poesía. Vamos a comentar que en la Escuela Secundaria Técnica 75, nuestros alumnas que están el día de hoy ya han hecho antologías de poesías y las han hecho con la maestra de español. Esto es muy interesante. La maestra de español primero les enseñó a hablar acerca de investigar acerca de diferentes corrientes literarias y después les dio esta idea de que ellas hicieran su propia antología. Así que vamos a primero a ver cómo hicieron sus antologías ya dentro de una materia y ya después hablaremos de lo que ellas escriben. No, Angie, no sé si quieras empezar tú a platicarnos cómo hicieron su antología poética. Nuestra antología fue hecha casi la mayor, estuvo dividida partes poemas de Amado Nervo y las otras fueron escritos míos y de mi compañera Selene, que está hasta el fondo. Fueron frases de, no, poemas, perdón, de Amado Nervo, frases de algún libro o alguna película que haya sacado alguna frase que nos haya gustado y escritos nuestros. A ver, Selene, ¿qué más pusieron en esa antología? Bueno, en esa antología también metimos poemas de Pablo Neruda. Si no estoy mal, viene en un libro llamado 20 poemas de amor y una canción desesperada. Ese libro mi mamá me lo dio y pues de ahí sacamos varios poemas, si no estoy mal, el 15 y el 20. ¿Cómo seleccionaron con su maestra este tipo de poemas? Pues dijo que temas de nuestro grado y más que nada textos que nos gustaran o nos llamaban la atención. Ah, okay. ¿Y tú, Flor, cómo hiciste tu antología? Yo también la hice de escritos de Jorge Luis Borges. Esta fue porque el tema de la vida o cómo va sucediendo la vida me llamó mucho la atención. Entonces fui ahí forjando haciendo como poemas en mi antología. Y esta actividad es muy interesante que la hagan con los maestros de español, porque bueno, es adentrarse a los grandes poetas que existen y es muy interesante porque a los chicos siempre les llama la atención la poesía, ¿no? A ustedes como adolescentes, ¿por qué les llama tanto la atención la poesía? Evelyn, no sé si nos quieras comentar. Bueno, a mí me llama mucho la atención la poesía porque ahí podemos expresar nuestros sentimientos o de cómo nos sentimos, bueno, si nos sentimos tristes o enamorados, y la poesía sería una forma
de expresarlos. Así es, yo creo que en las escuelas todos deberíamos valorar la idea de tener talleres de creatividad relacionados con la poesía, porque es una manera también en la que ellos pueden manejar emociones de cosas que les están pasando constantemente y que los pueden llevar a expresar cosas que a lo mejor expresarlas de viva voz no lo pueden, y en el momento en que lo van escribiendo les va surgiendo el valorar, el poner en contexto algunas emociones que a veces no pueden expresar. En la Escuela Técnica 75, y esto es una recomendación para todos, pueden hacer un taller de creatividad literaria relacionado con la poesía. En la escuela tenemos más de 4 años con un taller que es Acción Poética. Acción Poética empieza y surge por la idea de jóvenes como ellos, que se acercan y dicen: yo estoy escribiendo algo, porque muchísimos jóvenes escriben, y quiero expresarlo, quiero decirlo, quiero que alguien lo escuche, quiero ver si lo estoy escribiendo bien. Y así empieza esta idea de Acción Poética. Angie, que está ahorita en tercero, empezó a darnos poemas desde primer año. No sé si nos quieras platicar cómo entraste tu Acción Poética en aquellas épocas de primer año, imagínense. Si mal no recuerdo, bueno, yo empecé a escribir desde que iba como por sexto, por ahí así. Y entonces dije que, bueno, empecé a escribir y todo eso, y lo empezaba a enseñar a mis amigas y decían que lo mostrara algún maestro o algo así. Luego empezaron a llegar personas las cuales hicieron el proyecto de hacer o juntar poemas de diferentes tipos de grados, y ahí fue donde fui mostrando todos los poemas que he escrito. Así es, porque los maestros de español, aparte de pedirles que hagan antologías, bien lo decía Angie, su antología no solo eran poemas de autores reconocidos, ella también mete poemas de lo que ella está escribiendo. Entonces, los jóvenes, como les gusta tanto escribir, empezamos a ver en la escuela que no era uno, no era un caso aislado, sino que eran varios, y que esos varios iban motivando a otras personas más a escribir. Y entonces se crea este grupo de Acción Poética, donde ellos pueden expresar infinidad de cosas, porque no solo escriben acerca del amor, escriben acerca del dolor, acerca de la tolerancia. Ahorita veníamos comentando, Angie y yo, de una idea de lanzar una convocatoria para que todos hablen un poema o algún escrito acerca de la tolerancia y el respeto dentro de las escuelas por circunstancias que a veces vemos en los medios. Entonces ellos van creando cosas que quisiéramos ahorita compartir, y ahorita comentaremos cómo podrían ustedes en sus escuelas hacer este tipo de grupos de Acción Poética. No sé quién de todas ustedes quiere empezar a leernos algunas de las cosas escritas. Flor. Mi poema se llama A lo largo de mi vida, y dice así: a lo largo de mi vida me he visto nacer y florecer, he caído infinidad de veces y son más las que me pongo de pie. Conocí el amor, he corrido, he besado y sin motivos llorado. Festejé un triunfo así como me deprimí por una derrota. Han sido tantas cosas y aún habrán otras tantas que no imagino. En plenitud he vivido a pesar de errores y en contra de todo, ¿lo he disfrutado? Tal vez no mucho, pero a lo largo de mi vida aprendí a sonreír, que no hay motivo alguno que nos haga decaer y siempre habrá alguien a nuestro lado que nos apoyará. Existirá quien nos haga creer y crecer, y a lo largo de la vida he querido siempre despertar y seguir viviendo como lo he hecho hasta ahora. Muchas gracias, Flor. ¿Cómo ir creando un taller? Les decía, muchos chicos empiezan a acercarse con poemas, con cosas que quieren expresar, y lo que nosotros hicimos en la escuela, y puede hacer cualquier maestro, es buscar un espacio donde el chico pueda leer este tipo de poemas. Ellas leen los poemas de sus compañeros en ceremonia, y a veces parece que la hora de la ceremonia, la parte más interesante es el momento en que dicen: ahora le corresponde el turno a los de Acción Poética. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Qué es lo que pasa cuando empiezan a leer los poemas? No sé. Lo que pasa es que cuando los poemas, los niños que quieren que sean dedicados, se leen, y para esas personas, se emocionan porque pues saben que es un escrito, es una manera de darles a conocer, por ejemplo, el amor, que es lo que ahorita más se da en la secundaria. Les dan a conocer por medio de un poema lo que sienten.
Y claro, esa parte siempre les va emocionando a los chicos, el sentirse escuchados. Es importante que como maestros abramos esos espacios para que ellos puedan expresar las cosas que están sintiendo y que las puedan manifestar a los demás. En algún momento se han hecho actividades a la hora de receso, de escribe tu frase favorita, el libro que te ha gustado más, impactado, danos alguna frase de un poema, y obviamente los chicos se acercan a escribir cosas, y no todos quizás escriben grandes poemas, pero el hecho de sentirse valorados hace que sigan escribiendo. Vamos a escuchar, por ejemplo, poemas que hacen nuestros alumnos que no están dedicados solamente al amor. Evelyn, si nos quieres leer el poema. Bueno, el rey de las palabras. Tú tienes el poder de la ortografía y el significado de la misma. Nos enseñas la coreografía del juego de la rima. Con tu abecedario incluido, existen gran inmensidad de palabras que llegaron al oído de las hermosas mañanas. Todas las respuestas están en ti. Me haces el mejor en mí. Muchas gracias a ti, mi dulce amigo, el diccionario. Un poema al diccionario. Y este poema, por ejemplo, alguien lo mandó. Recuerdo mucho un año en el que nos mandaron un poema a la dona. Son cosas que parecen simples, pero que el chico al escucharlo tiene más intención de escribir. Entonces, lo primero que debemos hacer como docentes es abrir estos espacios donde ellos vayan pudiendo expresar cosas. Decíamos amor, pero creo que Selene nos va a compartir un poema que quizás no es de amor, pero enfocado hacia otras cosas. Selene, no sé si quieres leernos el tuyo. Bueno, este poema no tiene título, pero va dedicado a mi abuelita, que pues ya falleció. Dice: por muy lejos que esté el cielo de mí, jamás lograrás alejarte de mis pensamientos. Siempre presente estarás en mi mente. Nunca lograrás salir de mi corazón. Tu recuerdo vive conmigo, aunque desde ya hace tiempo tú ya hayas partido. Tan solo has ido de la tierra, porque de los corazones y alma de las personas quienes te queremos jamás te has ido. Tu presencia de alguna forma te hace presente. El eco de tu voz retumba en mi mente. Algunos días despierto con la intención de hablar contigo, pero una inmensa tristeza me envuelve a saber que tú ya no estás conmigo. Sé que de donde tú te encuentras es uno de los mejores lugares jamás podido narrar. Sé que cuento con tu protección, que se vuelve mejor que un seguro de vida. Estoy segura de que sonríes cuando yo una meta he cumplido, porque siempre fui de tus mayores alegrías. Reías junto conmigo, me defendías ante todo, aunque tuvieras escasas fuerzas. Y a pesar de tu piel arrugada y tus manos frías, de tu mala memoria y de los sustos que luego nos dabas, siempre serás de las mejores mujeres que yo haya conocido. Gracias, Elena. Veamos este tipo de espacios que se pueden crear con la poesía y con los chicos, donde ellos puedan expresar y aprender a manejar emociones. En una escuela es importante que nuestros alumnos estén en esta idea de la convivencia, aprendiendo a manejar emociones. El respeto que se genera, por ejemplo, a la hora de decir los poemas en ceremonia o de que los ven publicados en algún lugar, eso también es interesante, porque ya él va aprendiendo a respetar lo que otras personas dicen. A veces en la etapa de la adolescencia les da mucho miedo a los chicos hablar, porque piensan que los demás pueden llegar a burlarse de sus palabras. Y sin embargo, a través de este taller, de este grupo de acción poética, ellos expresan cosas y saben que van a ser escuchados y que no va a haber alguien que se burle de ellos, porque eso es lo que pasa en las ceremonias. Nos sorprende mucho que de momento empiezan los aplausos, qué bonito le escribió esta persona, qué bonito fue lo que dijo. Eso es importante, porque va manejándose entonces dentro de una escuela la idea de la cohesión a partir del manejo y el respeto de las emociones de los demás. Angie, no sé si quieras compartir tu poema. Dice, no tiene título, por cierto. ¿Cómo me gustaría que el mundo volviera a ser cursi? Que la humanidad recuperara el sentido romántico de la vida. Y junto a él, la tradición de los noviazgos largos, las serenatas y las cartitas perfumadas. Los apretones de manos entre las rejas de los balcones. ¿Cómo me gustaría vivir en un mundo más directo y decente, donde el amor fuera una necesidad del alma y no un capricho? ¿Pero qué le vamos a hacer? Me tocó vivir en una época insensible, deshumanizada, obscena, en la que nadie respeta los sentimientos del prójimo. Gracias.
Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer como docentes? Les decía, ir creando este tipo de espacios, creando lugares donde ellos vayan a poder poner sus poemas. Flor, no sé si nos quieres enseñar la libreta que tenemos. Sí. Tenemos una libreta y esperamos, yo creo que es un sueño que tenemos todavía como escuela, de hacer un libro, una antología con los poemas que ellos están haciendo, que sería la siguiente etapa. Que ellos vean publicado, aunque sea de manera rústica, en una presentación de libros, hacer un libro con todos estos poemas que les digo, no solo son de amor, hay infinidad de sentimientos encontrados en el Grupo de Acción Poética, para que ellos finalmente vean logrado otra parte, el saber que sus poemas pueden pasar a la posteridad. Hace rato estábamos encontrándonos en el libro, gracias Flor, estábamos encontrándonos en el libro poemas de Angie de primer año, y ella se sorprendió mucho al empezar a leer lo que estaba escribiendo en primer año. Imagínense lo que es para una escuela, una institución, y estos chicos que vean un libro donde vean y dentro de un par de años leer un poema que escribieron y que quizás en ese contexto era importante, valorado, el hecho de tenerlo escrito es realmente sorprendente, es bonito para ellos también hacer este tipo de recuerdos. Tenemos una carpeta, tenemos aproximadamente en poemas, calculamos más de 200 poemas seleccionados de lo que quisieran ellos publicar, obviamente, o hacer quizás una antología ya con poemas específicos de determinados grandes autores, como podría ser Angie o podría ser Flor, o tenemos exalumnos que todavía regresan y preguntan, sigue Acción Poética porque a mí me gustaba escribir y quisiera seguir compartiendo. Entonces, como docentes, es importante que ustedes creen esos espacios en sus escuelas que les permitan a estos chicos darnos lo que ellos escriben, no burlarnos, por el contrario, pedirles que escriban más y más y más, porque también es una manera de que ellos van haciendo cohesión, el sentirse identificados con una escuela donde se les dio el espacio de apertura para la literatura y sobre todo para escribir. Vamos a escuchar alguno de los otros poemas que quieran leernos, por favor, Flor. Bueno, este no tiene título y dice así. Y llegaste tú cuando pensé que ya no había lugar para el amor. Y fue ahí cuando apareciste tú. Cuando despertaste mis sueños dormidos, interrumpiendo mi vida, destructurando mis pensamientos, derribando la carcasa de mi alma. Voy a jugarme por ti, besando melodías que emanan de tus labios, creando castillos de amor eterno. Sé que eres un hombre tierno que abrigará mis miedos. Y sé que entre tú y yo solo existe el futuro de un nuevo amor, y estos están dispuestos a entregarte. Y si estás dispuesto a amarme, no te detengas. Hoy te siento en mí. Gracias. Vamos a comentar otra de las diapositivas, por favor, que viene otro fragmento de Octavio Paz acerca de esta idea, y yo lo veo muy reflejado en los alumnos, en las escuelas. Octavio Paz dice, entre lo que digo y callo, y entre lo que callo y sueño, y entre lo que sueño y olvido, siempre está la poesía. Se desliza sobre el sí y el no, dice lo que callo y calla lo que digo, sueña lo que olvido, y no es decir, es hacer. La poesía se dice y se oye, es real, y apenas digo que es real, se disipa. Así es más real. Octavio Paz habla de esta idea de todo lo que puede conllevar la poesía. Y en las escuelas comentábamos, es importante que el docente de español sí haga estas antologías que hacen, que sí vea las corrientes literarias, pero que también le demos ese otro espacio. Recordemos que la literatura, y recordemos que la creación literaria es no solo recibir lo que los grandes autores están haciendo, sino nosotros también darles espacio para que ellos vayan creando cosas nuevas y vayan enfrentando esta idea de tratar de escribir, 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 porque es la única manera en la que ellos van a poder desarrollar esa capacidad de pensamiento hacia la literatura y ese aprecio y ese amor a la literatura a través de lo que ellos también están escribiendo. No sé si alguien más nos quiera compartir alguno de sus otros poemas. No sé si traigas algo más escrito tú. Evelyn nos va a leer algo más. Este poema es dedicado para un amigo que cumple años, de otra amiga que entre ella y yo lo hicimos. Dice: tus ojos tan preciosos en la sombra del sol, tus labios tan saciosos que llenan de valor, tus chinos tan redondos cayendo de tu cara,
tus hoyuelos tan graciosos y tu manera extraordinaria, tu sonrisa tan bonita como a la luz del día, los momentos que hemos pasado, espero no los hayas olvidado. En este día especial te quiero felicitar, quiero que estemos juntos de hoy hasta el final. Espero que no olvides aquella frase tan celestial que repetíamos en diciembre, siempre juntos. Gracias, Evelyn. Un poema dedicado a uno de sus compañeros que cumplía años. Evelyn, ¿cómo hiciste tú tu antología con la maestra de español? Bueno, saqué poemas de Octavio Paz, Gabriel García Márquez, de varios actores, entre ellos Paulo Coelho, y bueno, seleccioné los poemas más bonitos que podían quedar ahorita entre los adolescentes, y bueno, así fue como la hice, y puse dedicatoria, prólogo y comentario de lo que me había gustado de cada poema. Y para ustedes, ¿qué ha sido la poesía, por ejemplo, en sus vidas, Angie? ¿Para ti qué ha sido la poesía, el hecho de que ya lleves tantos años escribiendo? Porque si lo vemos así, ya lleva más de 4 años de escritora, Angie. ¿Qué ha sido para ti la poesía? Para mí la poesía ha sido como una parte en la cual represento todos los sentimientos o todo lo que yo siento en un papel. Lo plasmo y hago que dure más, o que, por ejemplo, si viene a mi mente, lo guardo y sé que algún momento en mi vida lo voy a recordar y voy a decir, en ese momento me sentí así y así. Y es algo lo cual me siento muy orgullosa de hacer. No pensé que iba a tener tanto o ser tan buena en esto, pero sé que para esto soy buena. ¿Y te quieres dedicar después a ser escritora? Sí, estoy trabajando en un libro. Llevo 2 años en mi libro. Todavía no lo acabo, ¿verdad? Pero estoy en eso. Eso es importante, ¿no? Darles esa apertura a los chicos en las escuelas para que ellos sean los propios creadores que necesitamos, ¿no? Para que veamos que de momento escuchamos, ¿no?, los niños no leen o los chicos no escriben. Es mentira, nada más hay que darles los espacios. Flor o Selene, ¿para ustedes qué ha sido la poesía en sus vidas? Bueno, para mí la poesía es un medio en el que yo puedo tal vez plasmar lo que a veces uno no puede decir con palabras o no se atreve a decir con palabras. A veces no necesitan ser de amor, sino a veces uno está triste y es la única forma de encontrar para salir, es escribiendo. Digamos que la poesía para mí ha sido como una salida del mundo real, de lo que uno quisiera que fuera este mundo, de lo que uno quisiera hacer, de las metas y sueños que uno tiene en mente. Gracias, Flor. Yo opino lo mismo que Selene, que los poemas nos sirven para demostrar el estado de ánimo que tenemos. Yo creo que si estamos tristes, vamos a hacer un poema a demostrarlo, porque a veces luego no. Sí tenemos la confianza de las personas, pero a veces no nos sentimos como en ese sentido de contárselas. Entonces yo creo que es hacer los poemas o escritos es una manera en la que te puedes desenvolver y plasmar lo que sientes. Gracias, Flor. Evelyn, ¿para ti qué ha sido la poesía en tu vida? Para mí es muy bonito esto de la poesía, porque muchas veces nos da pena contar el cómo nos sentimos. Y pues a través de la poesía ya escribimos de yo me siento así, o de desamor, si nos sentimos mal, pues ya escribimos poemas así, de desamor o de amor. O si nos sentimos feliz, escribimos sobre el valor de la vida, o bueno, en este caso tristes, pues ya sería un poema triste, cuando nos tenemos la confianza suficiente de expresarnos con las personas, pues ya lo hacemos a través de poemas. Es muy importante eso que están diciendo acerca de, imagínense todo el potencial que en una escuela podemos sacar hacia la poesía, que nuestros chicos escriben acerca de sus emociones, que a veces no pueden expresar con palabras, podríamos ayudarlos a esta idea de la empatía dentro de las escuelas, a partir de la poesía. ¿Por qué? Porque ellos escuchan lo que otras personas están escribiendo y que digan, es que yo también me siento igual en esta situación y no lo he podido yo decir, pero alguien más ya lo dijo con sus palabras y lo tiene escrito. Entonces ya no me siento tan solo en una relación
académica o social dentro de una escuela, porque hay ideas de empatía, hay ideas de convivencia, hay ideas de respeto hacia lo que otros están escribiendo y que también yo puedo sentir a través de ellos. Es importante entonces crear estos espacios de creatividad, de que el niño plasme a través de esto y que lo escuchen los demás, porque eso es importante, que lo escuchen los demás. No sé si alguien nos quiera compartir algo más de lo que trae escrito. ¿Quieres comentar algo? Ah, claro que sí, Selene. Bueno, yo quería comentar que desde que yo recuerdo que iba como en quinto grado, siempre me ha gustado escribir. Eso para mí significa que hay personas o jóvenes poetas que desde muy chiquitos, como muy pequeños, pues comienzan a tener ganas por querer escribir. Por ejemplo, yo ahorita estoy escribiendo un libro sobre un tema que yo creo que es muy polémico, que son las personas homosexuales, bisexuales, bueno, todo esto que se ha venido saliendo últimamente en la sociedad, porque creo que es un tema que hasta la fecha no es, por algunas personas no es respetado, y creo que al menos mi punto de pensar deberían tener el mismo respeto que las demás personas. Así es, también recuerdo que participaron en el concurso de Amador con algún escrito relacionado con el respeto. Sí, con el respeto. Pero bueno, o sea, no solo son poemas, también son reflexiones acerca de lo que está pasando y que les da el espacio para poder expresar un punto de vista acerca de situaciones que pueden parecer, como tú lo dices, polémicas, pero que también te ayuda a ti a reflexionar y tomar un punto de vista, un criterio propio acerca de lo que pasa dentro de nuestra sociedad. Angie, ¿nos vas a comentar uno de tus poemas? Sí. Se llama ¿Por qué sonreír? Porque recuerda que mañana también sale el sol. Porque recuerda que mañana también verás esa persona tan especial que te hace feliz con solo una sonrisa. Porque no sabes si mañana puede ser el mejor día de tu vida o simplemente mejor que ayer. Sonreír porque tu familia y amigos van a seguir estando ahí. Sonreír porque tienes a él o a ella. Sonreír porque estás enamorado. Y si no, sonreír por la posibilidad que te brinda la vida de conocer nuevas personas. Sonreír porque nos hace sentir mejor física y emocionalmente. Sonreír porque las cosas siempre pueden salir mejor. Sonreír porque vivimos la vida. Muy bonito tu poema. ¿Ese poema lo escribiste en primer año? En primero. ¿Y recuerdas cuando lo escribiste? No. ¿No? ¿No recuerdas por qué lo escribiste? Porque es muy positivo ese poema. No habla mucho del amor, sino habla de la idea pues, importante de la vida. Casi siempre me gusta más escribir sobre, sobre cosas más positivas, porque siento que alguna persona lo va a leer y va a, por ejemplo, si está triste, voy a sacarle por lo menos una sonrisa. Eso es lo que me importa cuando escribo este tipo de poemas. De poemas. Bueno, vamos con los saludos y las despedidas porque se está acabando el programa y no vamos a dejar esa parte. No sé quién quiere empezar. Selena, ¿empiezas? ¿A quién quieres saludar? ¿A quién le quieres mandar saluditos por parte de la televisión? Bueno, a mi mejor amiga, que se llama Yaritza, y pues sobre todo a las personas que me han apoyado para seguir escribiendo. Gracias, Flor. Yo le quiero mandar saludos también a mis amigas y a mi mamá y a mi hermano, que también me van a estar viendo. Entonces, saludos. Gracias, Flor. Evelyn. Yo le quiero mandar saludos a mis mejores amigas, Leslie y Dani, y a mi familia. Gracias, Angie. Yo le mando saludos igual a mis amigas, a Daniela, a Fátima, Vanessa y nada más. ¿Y a sus maestros? ¿A quién quieren saludar de la escuela? A ver, díganme. Yo saludo a la maestra Guadalupe de inglés. Yo saludo a la maestra de español y la maestra Ruiz de matemáticas. De matemáticas, y un saludo al director que nos deja venir a expresar nuestras cosas, obviamente, porque sin ellos es también importante. Eso es un comentario a alcance de todo esto. Sin autoridades en las escuelas que nos permitan hacer este tipo de cosas, obviamente no se darían. Que el director de nuestra escuela nos dé la apertura de tener un grupo, de que pasen en ceremonia, de que nos deje de momento juntarnos para hacer algunas actividades, pues eso es invaluable, porque sin ese momento de apoyo, obviamente, no habría grupos de acción poética en las escuelas. Entonces, un saludo también a nuestras autoridades que nos están viendo, lo más seguro, y pues a todos.
pongan en práctica la idea de tener un grupo de acción poética, generen poesía, permitan que sus chicos hablen de poesía dentro de las escuelas. Pues muchísimas gracias. Gracias por a todos los que están participando en esto y gracias a TVDGES que nos invita para poder hacer programas como este. Gracias y buenas tardes.